Hola a todos, sean bienvenidos a otro video más de Utsekame Wirrarica. Espero que estén muy bien. En esta ocasión aprenderemos a lo que es los parentescos familiares, mejor dicho, el árbol genealógico en Wirrarica. Esperamos que el video sea de su agrado. Antes de empezar, pues quisiera aclarar que este es como yo lo sé, a lo mejor dependiendo de en otra región. Yo soy aquí de Nayarit, a lo mejor en otro estado, Jalisco, Zacatecas, parte de Durango, a lo mejor lo conozcan de otra manera. Entonces empezamos. Abuelo, en Wirrarica se dice así, Teucari, pero también aquí hay que tener en cuenta que muchas veces a Teucari se le conoce como nieto. Entonces, pues básicamente, pues cuando ustedes utilicen la palabra, dependiendo del contexto en el que estén, pues ya se le va a dar la traducción, puede ser como abuelo como tal o como nieto. Solo aclarar, cuando estén viendo aquí las imágenes, al principio le voy a agregar el pronombre ne. Si quieren conocer los pronombres, tengo un video en el canal de los primeros que subí, pronombres y todo eso. Le vamos a agregar ne, ne, que traduce yo. Entonces, viendo el ejemplo, sería mi abuelo. Ahora pasamos a abuela. En Wirrarica, pues abuela se dice nekutsi, que traduce pues mi abuela. Seguimos con papá. Aquí pues como que no suena bien solamente la palabra en Wirrarica, para eso utilizamos otra vez el pronombre, y ya pues más o menos sonaría así, ne papa. Y seguimos con mamá, de igual manera que para decir papá, pues aquí sería igual, pues ne mama, que traduce mi mamá o mamá. Aquí hago una pausa, porque también para papá se puede decir así, neyeu. Y para decir mamá también está nebaruchi. Continuamos. Para referirnos a hermano, machica, que traduce pues al hermano mayor, utilizamos ese término, machica, nemachica, mi hermano. Seguimos, curi, necuri, que traduce pues a hermana mayor, cuando utilizamos necuri, mi hermana. Para referirnos a hermanos más pequeños, este término puede aplicarse para tanto para hombre y para mujer, que sería netaru, mi hermanito o mi hermanita. Entonces, como les digo, ustedes pueden utilizarlo para referirse a cualquiera de las dos personas. Y para referirse a tal como hermanito, utilizamos esta palabra, nemuta, que traduce a hermano menor o hermano pequeño, hermanito y sus sinónimos. Y seguimos ahora con hermana menor, hermana pequeña, hermanita, cosas así. Vamos a utilizar la palabra nemita. Entonces ahora sí ya podemos ahí especificar ya más o menos cuando nos referimos a si es varón o si es mujer, utilizando esas dos palabras, ¿no? Con eso ya los podemos diferenciar mucho, mucho más fácil. Y ahora, para decir yo en el árbol genealógico, pues sería ne, que traduce yo. Y ya pues ahí me pongo, ¿no? Y entonces pues esos son más o menos como para referirse a los familiares, el árbol genealógico de en caso tuyo, lo puedes ahí ejemplificar. Ya puedes poner allí, a lo mejor haz tu propio árbol genealógico y ya pues ve anotando, ¿no? Como el ejemplo que estamos viendo aquí, Neteucari, y a lo mejor ahí ya pones abajo el nombre de tu abuelo, ¿no? Nekutsi, ya pones abajo ahí el nombre de tu abuelo, Nepapa, Nemama, Nemachika, Nekuri, Netaru. Bueno, aquí sería pues ya Nemita, Nemuta y cosas así, ¿no? Para que ustedes pues ya vayan practicando, ¿no?
Y ahora pasamos a un pequeño ejercicio de preguntas, ¿no? Pero antes, para decir tu abuelo. La A le da ese significado, ¿no? Ateucari, tu abuelo. Acutzi, tu abuela. Amatzica, tu hermano mayor. Acurí. Entonces ponemos esa A y un renglón y ahí ponemos cualquier familiar que queramos mencionar. Y ahora sí, ahora para hacer una pequeña pregunta, ¿cómo se llama tu abuelo? ¿Cómo se llama tu abuelo? Entonces vamos a seguir este orden que ustedes están viendo en pantalla. Entonces sería así. A Teucari, que a ti te va. A Teucari, que a ti te va. O hay otra opción. Allí nomás cambian la posición de algunas palabras, a lo mejor. Y sería así. Que a ti te va a Teucari. Que a ti te va a Teucari. Que las dos traducen, pues, ¿cómo se llama tu abuelo? Y entonces va a seguir ese orden, nomás aquí donde va a estar el espacio en blanco, pues ya van a sustituir pues el parentesco de su familiar, ¿no? Por ejemplo, Amatzica, que a ti te va. Que a ti te va Amatzica. A Papa, que a ti te va. Que a ti te va a Papa. Entonces, pues ustedes ya van a ir ahí sustituyendo, ¿no? Y entonces para responder, pues súper sencillo, ¿no? Va a ser otra vez ne, que traduce pues yo, pero pues aquí ya va a tener el significado, la traducción de mi. Ne teucari, putita va, y ustedes ya ahí ponen el nombre de su abuelo, ¿no? Entonces sería así. Ne teucari, putita va, mi abuelo se llama, y ustedes ya lo completan ahí en el espacio que están viendo, ¿no? Entonces, como ven, es súper fácil, súper sencillo conocer pues su árbol genealógico, cómo se dicen abuelo, papá y demás, ¿no? Y ya pues esperamos que practiquen y pues esperamos que el video les haya gustado. Sin más por el momento, pues nos vemos en un siguiente video y pues que estén muy bien. Saludos a todos.